Bueno, pues aquí estoy con la Honda Civic. Como vieron, se le estuvo chequeando porque es que se estaba mojando la bujía y se encontró que la primer bujía del pistón número uno tiene como un liqueo que está directo con el radiador. Así que pues ya como ven, el agua ya no está, se fue. Se calentó y el agua la quema el pistón ahí con la bujía. Así que pues lo que voy a hacer es que lo voy a reemplazar lo que sería el empaque de la cabeza. En varios lugares la llaman junta. Yo realmente aquí en Estados Unidos yo lo conocí como empaque. Así vamos a hacer un par de cosas, creo, para llegar a lo que es la cabeza. Tengo ganas de quitar la cabeza con todo. Va a pesar un poco, pero se puede quitar con el múltiple de emisión y con el múltiple de escape. Todo se puede quitar junto. Hay que quitar la banda al tiempo, marcarla. Si no pueden hacer eso, si no pueden buscar el tiempo, lo pueden marcar y ya a la hora de ponerlo, pues ya lo van a poner como dejaron las marcas. Hay que remover la bomba de la dirección, dos tornillos, 12 y 12 por el lado de abajo. Serían los dos para quitar la banda de el tiempo. Luego hay que aflojar el alternador. Un tornillo por la parte de abajo, un tornillo por la parte de arriba. En el múltiple escape hay que buscar los tornillos. Hay que remover esto para poder ver mejor y mirar los tornillos para poder quitar el mofle. Ya ahí es decisión. Este motor se lo cambiaron. Lo único que yo le veo a este motor que es diferente es esta parte de aquí. Realmente el EX no lleva esta parte, lleva un tubo que llega hasta por aquí así. Este realmente es el motor más sencillo, y se lo digo porque yo tuve uno igual, y este es un EX. Todo el que trae que Bacoco, todo el mundo sabe que es EX. Por lo tanto, el motor es VTEC y trae la parte esta es de aluminio, toda la base. Así que pues este, según el otro, se molestó y le pusieron este. ¿Cómo es que esto anda funcionando? La verdad es que no sé. Entonces yo tengo que ver que todo quede igual. Pues vamos a empezar. Hay que remover todas estas partes también, porque obviamente hay que quitar la tapadera de las punterías para poder hacer ese trabajo. No sé si esto va a salir en un solo video, porque la verdad es que sí lleva trabajo.
Bueno, pues déjenme explicar hasta dónde voy con este trabajo. Como vieron, empecé removiendo. Bueno, no empecé el detalle exactamente, creo que no les voy a poder dar, pero bien, ya removí. Vamos a empezar con la bomba de la dirección. Tengo los tornillos para atrás, en la otra pieza están los otros, para que no se vayan a perder en el caso que vaya a estar desarmado el carro por días y ya no se acuerden, así que es mejor poner los tornillos para atrás. Quité la manguera del agua, quité la tapadera que tapa el múltiple de escape, quité la tapadera que tapa las punterías. También quité el distribuidor, la tapa del distribuidor, quité la entrada del múltiple de admisión con todo y el tubo, y al último decidí quitar la otra cámara que lleva aquí. Después de eso, quité los dos conectores que van aquí. Este nomás lleva dos. Este de aquí. Todo lo que va conectado, lo que sería en la pura cabeza, eso es lo que estoy quitando. Estaba quitando el alternador, pero creo que no va a ser necesario, la verdad, quitarlo, porque la cabeza apenas llega hasta aquí. Así que pues todo alrededor, quité la manguera que lleva el gas del retorno para atrás, quité la manguera que va al booster, todo lo que va pegado aquí, porque esta parte va a salir completamente para arriba, así que pues es necesario quitarlo. Lo que no he quitado todavía es la manguera del gas. Solo eso me hace falta quitar y ya todo lo demás ya está desconectado, lo que sería de la cabeza. Puede ser que en la parte de abajo hayan como dos mangueras todavía conectadas. Así que pues aquí prácticamente yo ya estoy listo para quitar lo que sería el caño de abajo y luego empezar a quitar los tornillos. Así que según, hay que empezar a quitar los tornillos del centro para afuera. Y para socarlos pues lleva secuencia, así que pues eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estoy haciendo ahorita. Bueno, yo aquí ya me adelanté y removí los tornillos que francamente le pusieron otros tornillos que no eran a este carro, porque como les digo, todo le cambiaron el motor porque el otro se fundió. Así que la verdad es que esto lo hicieron funcionar, la verdad ni sé cómo. Para empezar, el múltiple de emisión tendría que ser diferente, no sé cómo es que todo quedó, pero de una forma quedó. Así que pues lo siguiente que voy a hacer es que voy a remover lo que serían todos estos tornillos del árbol de leva. Y pues para eso podemos empezar la cabeza. Realmente creo que se tienen que empezar los tornillos. Yo puedo quitar todo esto sin necesidad de hacer nada más, como quitar los tornillos de la cabeza sin mover esto, pero les voy a enseñar por qué voy a quitar esta parte de aquí. Vamos a marcar la banda para que no se los mueva nada más. Así como quede la banda, pues así va a quedar los puntos y todo. No va a haber necesidad quitar esto de aquí abajo. Si me sale bien, pues lo pueden poner en práctica si van a hacer este trabajo. Por lo tanto, así que voy a tener que quitar todos estos tornillos, que serían empezando desde aquí, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tornillos. Medida 12, los de aquí. Y medida 10, estos. Que se ve como que, bueno, no, no sé realmente qué pasa ahí. Pero bien, ya todo aquí. Acabo de desconectar lo que sería la línea del gas
que era lo último que había quedado para que toda esta parte pueda salir. Supongo que va a salir, ojalá que ya no haya nada más. Va a ser un poco pesado, pero voy a poder quitar esto y esto de una sola vez. Bueno, lo que acabo de hacer es que removí el tornillo de aquí, porque esta parte tiene que salir. Y también marqué lo que sería, hice dos rayas y una en medio. Puse el tiempo dándole vuelta a la polea de abajo, así que el tiempo está puesto ahorita. Yo voy a remover lo que sería. Y ahorita le voy, mientras lo vaya quitando, le voy a explicar cuál es la razón. Tenemos medida 10, dos tornillos a cada lado y los del centro serían medida 12. En este, para socarse, todo el mundo sabe que empieza del centro para afuera. Para aflojarlo, casi todo el mundo lo hace de la forma opuesta, que sería empezar de aquí para adentro. Así que pues la pueden aflojar y después, si tienen un impactador, ya los pueden quitar más rápido para no perder tiempo. Bueno, como vieron, de esa forma estaría. Y lo que sí no tienen que hacer es remover los tornillos completamente, ahí los pueden dejar, para que cada tornillo regrese a su agujero de donde se enroscó. Aquí vamos a tener un empaque en el otro, pues este sería el empaque, este que ven aquí. Entonces lo que se va a hacer aquí, que se va a levantar el árbol de leva de esta forma. Al tiempo de levantarlo en este lado, sin necesidad de ir a quitar la banda abajo, la vamos a quitar aquí, ahí como ven, y lo volvemos a poner. Lo podemos dejar o quitar. Lo que sería la banda de abajo no se va a mover porque todo está sellado, no hay espacio para que la banda se trasmonte un diente, nada de eso, así que no tengan miedo por eso. Como ven, está marcado. De la igual forma la vamos a poner para atrás. Experto no soy, simplemente pues hago el trabajo. Y así vamos a seguir adelante. Y aquí lo que falta serían ya los tornillos de la cabeza, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, ahí como vieron, ya el primero ya está. Tuve que traer otro dado, igual plano, pero este sí va a entrar a donde tiene. Y bueno, así de esa forma ya estarían socados. Por alguna razón habían unos más socados a este lado, pero como cuando los motores son ensamblados, realmente los dealers le dan lo que sería una media. Según ellos, todas las máquinas están a la medida para socar tornillos, pero unos los socan más y otros los socan menos. Quién sabe por qué,
así los dejan, nunca fallan, algunos se arruinan ligero, pero ese no es el caso. El caso es que ya todos los tornillos ya están quitados y pues aquí vamos a ver si esto va a salir ya de un solo. Aquí ya podemos ver agua saliendo entre medio de la cabeza. Aquí yo nomás tengo que, es más, ya ella sola se mueve, miren. No tengo ni que meterle desarmador, en algunos hay que meter desarmador para poderla quitar. Vamos a ver si todo está desconectado ahí, si lo voy a poder levantar o no. Bueno, como vieron, no hubo ningún problema a la hora de sacar lo que sería la cabeza con todo el múltiple de emisión. En este lado lleva unos guías que ahorita están en la cabeza. Se lo voy a remover para ponérselos aquí ya a la hora de poner el empaque y todo, la cabeza para atrás. Como vieron, todo salió a la perfección, ningún problema. No hubo necesidad realmente de quitar este alternador ni quitar nada por la parte de abajo para la banda. Aquí no se ha movido nada, todo se va a poner de la misma forma que se quitó. Lo que sí hay que estar seguro es de remover todas las mangueritas que están por el lado de atrás de ese múltiple de admisión. Pues aquí lo que voy a hacer es limpiar bien, chequear que no vayan. Obviamente el bloque creo que no tiene ninguna craqueadura, todo se ve bien. Así que pues ya con el empaque nuevo esperamos que esto quede funcionando al 100%. Voy a poner este tornillo para atrás porque realmente no lo necesito. De eso de ahí no se ha tocado nada, no es necesario quitar nada de eso. Así que es un tip bastante bueno. La verdad es que yo he visto a los americanos hacer esto. Sí. No se van hasta abajo, no quitan nada, solamente hacen eso. Sí quitan el múltiple de escape y de admisión, pero no le vamos a poner más empaques, nada más que el que está ruin. Bueno, esperamos que eso es lo que realmente está ruin y no es la cabeza la que está dañada, dejando que el agua se pase para ahí. Bueno, pues aquí tengo la cabeza con todo puesto. Como ven, cuando yo voy al yonki y quito algo, lo quito así. Como están viendo, lo quito completamente. Para no andar removiendo nada, ya que pues todo se va a usar. Lo ideal cuando se cambia un motor es que se van a usar las partes que ya estaban funcionando para evitar problemas. Pero en este caso le pusieron otro múltiple de admisión, según se ve. Así que pues esto prácticamente sería uno de montar lo que sería la pura cabeza. El empaque está ahí debajo, no lo he removido todavía. Ahorita le voy a dar vuelta y lo vamos a remover. Bueno, de esa forma este sería el empaque. Este solo va a quedar de una forma. Este es el que tenía, así que por lo tanto yo lo necesito. No voy a hacer de que este motor sea diferente, porque el carro es IX, pero el motor es de los más sencillos. Así que me voy a tener que llevar el empaque para que me puedan ordenar el que realmente necesito. Por eso no lo ordené anticipadamente. Aquí esto ya lo limpié con una navaja bien afilada.
y muchos le pueden pasar si quieren. Lija 100, lija quiero decir 1000, sería 1000 o 2000 para afinar el borde, pero esos están bien afinados, bien limpios, así que creo que no es necesario. Bueno, ahorita ya lo que necesito es lo que sería el empaque para poder poner esto para atrás, pero eso va a tener que ser otro día porque ahora está cerrado todo. Bueno, pues este es un par de días después. Ya tengo, como vieron, el empaque de la cabeza y los sellos, que por lo general son demasiado malos en los Honda Civic, así que se los vamos a reemplazar. Aquí estoy viendo de que le hicieron un trabajo de la bomba, así que la bomba está nueva en este carro. Para los que digan y critiquen que por qué la banda quedó así, que así no se hace, hay que destapar, hay que quitar, no es necesario destaparlo porque la banda no se va a brincar dientes a menos que se saque. De esa sería la única forma. Aquí lo único que tengo que hacer es volverla a poner y quedaría tiempo. Eso es porque siempre hay personas que les gusta comentar de más, así que pues por si querían saber eso, en el Honda Civic se puede hacer esto realmente. Tal vez en los otros no lo he probado, pero en el Honda Civic sí se puede. Así que aquí tengo la herramienta para cambiar los sellos. Otra cosa que se me olvidó decirles es la medida de los tornillos de la cabeza, son 14. Aquí están los tornillos. Es recomendado cambiar los tornillos. Yo ya los inspeccioné, se ven en buen estado. Esta cabeza realmente no estaba ni bien socada, así que va a llevar 3 posiciones para empezar a socar. La primera se va a poner a, creo que a 14, la segunda a 36 y la última a 49. Así es la secuencia como se van a socar. Pues aquí tengo el árbol de leva, los tornillos, la tapadera y ahí tengo lo que sería la cabeza. Así que ahorita voy a poner los sellos en las válvulas y para eso aquí tengo los sellos. Serían dos sellos diferentes. Lo mismo vienen costando casi $40 cada lado, serían 80 por lado. Entonces estos son los donde dice Intec, serían los de este lado, y donde dice Exhaust serían para este lado, porque es el lado que calienta más. Entonces para cambiar eso se usa esta herramienta. Así que voy a empezar. Antes de ya poner, ya está listo todo, la cabeza ya está limpia, el bloque también ya está completamente limpio, solo de poner para atrás esto. Bueno, una vez que tenemos esto, ya lo socamos. Para eso vamos a usar, déjame ver, creo que ya se me perdió, déjame buscarlo. Bueno, una vez que ya tenemos puesto la herramienta para imprimir los resortes, vamos a quitar lo que sería la parte de en medio. Aquí está la primera. Estas partes no se pueden perder porque es el laqueo.
los vamos a dejar en el imán para que no se pierdan. Y ahorita podemos remover. Como ven, ahí está el resorte. No le va a pasar nada, realmente es la forma de quitarlo. Lo ponemos donde no se nos vaya a perder. Ahora sí. Ese sería la primer sello que vamos a cambiar. Y ya para esto podemos usar una tenaza para removerlo de donde está. Voy a hacer con todo, nomás quería mostrarles cómo es que se hace el proceso. Entonces aquí ya traigo la parte de nuevo y aquí tengo las piezas que se las tengo que meter. Ahí está la primera. No es necesario meterla todavía de un solo para que pueda entrar y después empezar a aflojar el resorte. Bueno, ahí como ven, ahora sí ya está laqueada, empezamos a aflojar. Bueno, así de esa forma estaría el primero cambiado. Para no hacer largo el video, pues los demás no lo voy a meter, pero sí les quería mostrar cómo se hace para quitar. Con esta llave, hay otra que se usa cuando la cabeza está... Esta se usa realmente cuando la cabeza todavía está en el motor, pero hay una que es para cuando la cabeza ya está quitada, se pone por detrás y por delante y así se quita. Así que pues cada quien con lo suyo. Así es como lo voy a hacer yo, pues no tengo la otra pieza. Así que pues déjenme poner todos los sellos y ya preparar la cabeza para ponerla al carro regreso. Y bueno, después de ese cambio, bueno, después de un rato así estarían ya. Se tarda mucho realmente para hacerlo, hay que hacerlo con bastante paciencia. Pero sí les mostré ahí con el primero y otro por aquí en medio. Aquí están los sellos viejos que le quité. Salen dañados obviamente porque pues hay que sacarlos a la fuerza y estos van un poco metido. Al final usé un cubo 10 que quedaba cabalito encima del sello. Como vieron, aparte se necesita esta
y lo más importante es un imán de, ya sea de como estilo lápiz o realmente lo que tengan, pero tienen que usar imán y un desarmador plano, tenaza, alicate, como le llamen ustedes realmente. Pues aquí todo esto ya está, todos los sellos ya están puestos, los del intact, que sería donde entra el aire, y donde sale el aire, que sería el exhaust. Bueno, ya aquí lo único que falta es aquellos tornillos. Yo siempre los meto en la cabeza, los meto y los saco para sacar el aceite antes de empezar, porque hay un poco de aceite, y si no se saca, eso hace una presión como hidráulica, digamos. Así que pues esto ya está listo. Lo único que voy a chequear será por la parte de abajo, la cabeza, que esté todo bien y las bujías no se hayan dañado, porque la tengo puesta en un trozo, pero realmente no están topando, así que voy a hacer eso. Y creo que, no sé si en este video voy a meter lo que sería la cabeza ya, pues realmente ya solo eso falta. Bueno, pues aquí ya estoy listo para poner lo que sería la cabeza para atrás, así que ahora voy a colocar lo que sería ya el empaque. Este es el empaque viejo y aquí está el nuevo. Estas partes de aquí todos los carros los traen. Esto es para a la hora de poner el empaque no se los mueva. En este viene el set, es como de 3 empaques. Así que pues de esa forma estaría. Estas dos cosas no van a dejar que se mueva el empaque a la hora de poner la cabeza. No va a haber ningún problema. Aquí lo único que sí tienen que hacer es que tiene que quedar bien limpio el empaque. No es necesario echarle silicón. Yo he visto muchas personas que hacen este trabajo, tal vez no de aquí, pero del oriente del mundo, que le echan grasa, lo que es pura grasa, a ambos lados antes de ponerlo, y eso lo hacen en los motores de diésel. Así que pues yo prácticamente aquí estoy listo para poner lo que sería la cabeza. Bueno, de esa forma estaría la cabeza para atrás. Como vieron, se sacó todo completo. Yo le puse por la parte de atrás, le puse un nivel de aluminio que tengo, que es completamente recto, para ver si la cabeza se miraba torcida o no. Así que pues todo bien. Yo le pregunté al dueño si quería que se mandara a rebeldear la cabeza, pero dijo que no. Vamos a probar así, a ver qué pasa. Bueno, vamos a empezar con los empaques. Los tornillos van a regresar a su mismo puesto. Este sería el de en medio. Muchos sacan los tornillos y los cambian de posición, pero es mejor meter los tornillos en su propio agujero. De donde se sacó, ahí mismo hay que ponerlo. Vamos con los de la orilla. Esto creo que solamente los motores Honda tienen, que la guacha nunca se cae del tornillo.
Bueno, y ya estando todos ahí, los voy a empezar todos. Para ver que han pasado lo que sería el empaque bien. Déjenme agarrar un racho, un cubo, que sería medida 14. Es un poco bueno para avanzar. Déjenme traer la otra pistola. Bueno, ahora sí, esa pistola realmente no soca bastante, pero me va a ayudar a meter los tornillos. Vamos a empezar del centro y a uno en zigzag hasta que lleguemos. Bueno, hora de hacer el primer torque. Bueno, esta de aquí ya sería la última. Bueno, lo siguiente que voy a poner sería el árbol de leva. Y eso lo vamos a poner de una sola vez con el tiempo. Bueno, ahí como ven, ahí entró el tiempo de un solo. Como ven, no hubo necesidad de remover nada más abajo. Eso sería todo lo que se tiene que hacer. Y esa fue la razón que quité eso. De otra razón, pues no era necesario quitar nada de eso. Pero, pues, en este caso, en estos Honda Civic se puede hacer eso. Pues, ya aquí ya no más falta poner todo lo demás y prácticamente pues eso sería todo. Bueno, pues ahí está ya todo para atrás. Prácticamente esto sería todo. Mayoría de personas, esas no las socan con medida, pero sí lleva lo que yo he visto que lleva, y según la información que estaba viendo, le puede poner de 11 a 13. En este caso, como ya se quitaron una vez,
se le tiene que dar un poquito más. Si quieren usar, pueden usar. Si tienen cálculo a la pura mano, pues le pueden dar. Yo como quiera aquí tengo el racho, así que yo sí se lo voy a hacer. Ya lo demás que falta ya es conectar todo para atrás, pues realmente eso sería todo. Déjenme poner todo para atrás y vamos a ver si arranca. Bueno, pues un rato después ya está todo para atrás, todo conectado, todo puesto para atrás, como pueden ver, la bomba de la dirección, la tapadera esta para atrás, el filtro, todo esto. Ahorita le voy a echar el agua, pero me tocó que ir a comprar porque ya no tenía, así que pues, bueno, esto vale $13, vale la pacha, 50 y 50. 50 y 50 sería cabalito para este carro, así que pues, un consejo bastante grande es que según hay que echarle lo suficiente refrigerante para que el agua no se haga mucho, hace mucha presión, lo que sería pura agua hace mucha presión, así que si le echan pura agua andan arriesgando que la cabeza se vaya a molestar el empaque. Así que pues déjenme poner el agua y pues a ver si arranca. Ya eso es lo que sigue enseguida después de llenar el sistema. Bueno, sí estaría. Vamos a tapar por ahorita, pero realmente lo voy a destapar. Después vamos a ver si la batería no se ha muerto todavía. Vamos a esperar de que la bomba haga un poco de presión, porque como ven se le botó todo el gas. Ahora sí, momento de la verdad. Necesito el clutch, cierto, son 5 velocidades, me olvidó. Bueno, el primero no quiso. Vamos a ver el segundo. Vamos atrás. Vamos otra vez. Y vamos. Bueno, ahí está. Creo que lo voy a dejar que caliente un poco. Para ver. Bueno, como ven allí el motor se está calentando, y para los que pensaron que no iba a arrancar porque la faja del tiempo se había quitado de esa forma, pues la verdad es que en los Honda Civic sí se puede hacer eso, tal vez en otros carros no. Así que ahorita no me voy a esperar de que terminen de salir todas las burbujas de el radiador. Y una vez caliente ya lo voy a tapar. Así casi realmente siempre lo hago yo. Nunca he tenido problemas. Así que pues nomás esperar. Y pues realmente eso sería todo. Como ven el carro arrancó. Cuesta que arranque cuando se le bota la gasolina. Pero pues una vez
la gasolina llegue, va a arrancar, así que pues, ahí está. Bueno, pues es el mismo día realmente, nomás lo saqué de donde estaba el carro y moví las trocas para poderlo dejar aquí enfrente. Así que pues ya quedó el carro listo. Puede ser de que se va a necesitar lo que sería este empaque. Pues obviamente sí, se va a tener que reemplazar, porque eso no lo reemplacé. Pues lo importante era arrancar el carro y ver que todo iba a funcionar. Ya estuvo prendido un buen rato, llegó a su temperatura de trabajo. El agua calentó. Entonces, el carro arranca de un solo, a pesar de que ya estuvo caliente. La temperatura, como les digo, no pasó de ahí. Así que pues, en este caso ya lo único que falta es pues esperar, seguirlo calentando para ver si el agua se consume. Pues la verdad, eso sería todo en este Honda Civic. Este motor de este carro, para aclararles, no es el que tiene que tener. Este carro tendría que ser el motor VTEC. Le pusieron este, no sé cómo lo hicieron funcionar, pero lo hicieron funcionar. Este es un 98EX quemacoco. Quiero decir que el motor tendría que llevar aquí la parte de aluminio en lugar de esta. Así que pues me costó hallar los empaques, porque no me daban el que era el correcto hasta que le llevé el empaque y así me lo pudieron dar. Pues ahora sí, esto sería todo en el Honda Civic.